Bienvenidos a Lado C. En un mensaje que nos llegó al mail de Lado C, nos contaron la existencia de una feria en San Martín donde se venden alimentos que se recolectan en los basurales de la SEAMSE. Allí fuimos y trajimos esta crónica. Estamos en el partido de San Martín. Son épocas donde cada barrio tiene su propia feria. Aquí, los domingos de 8 a 13, sobre la avenida Rosas, hay una feria sobre la vereda, pero que tiene una particularidad en el rubro comidas. Es la primera vez que vemos un outlet de alimentos. Fíjate que está, mirá cómo está. Chocada. No se puede vender así. Está vencida ya esto. Si no viniera a la feria, no sé qué iba a pasar. Me estoy rascando las pelotas para poder comer. ¿Qué pasa? Habiendo trabajado 40 años. ¿La inflación va en una Ferrari o va a ser un Fiat 600? ¡Esa es una forma que tienen de apretarte, viste! ¡Agarra la cámara, compadre! Y tomate el palo. El fenómeno de las ferias crece en la provincia de Buenos Aires. Acá con una particularidad, mira, encontramos... Hola, ¿cómo le va? Hicimos muchas ferias en el conurbano. En esta se ve mucho patrullero, digo. ¿Es como una feria oficial esta? ¿Cuántos móviles acá dando vuelta? Y en este momento debe ser más o menos 7, 8 móviles. 7, 8 móviles. ¿Y esta feria es una vez por semana? ¿Cómo le va, maestro? ¿Consumimos miel? Sí, sí. ¿Sí? Hay, 60 todavía, cada una de estas. Sí, cada una. ¿Y se vende? De a poco, por supuesto. ¿Cómo está el tema de la inflación en estos tipos de mercados populares? ¿Cómo manejas el ajuste? No se maneja. ¿Cómo se maneja? ¿La inflación va en una Ferrari o va a ser un Fiat 600? Ah, obvio, siempre la corres de atrás, más vale. ¿Quién te dijo los domingos en San Martín hay una feria? Bueno, mi mamá usa mucho miel. Sí. Para remedios caseros. Sí. Vengo y no hay, y no hay, y no hay. Enganché una persona que me las da a muy buen precio y bueno, la vendo yo. ¿Y en la semana tenés sí. trabajo? Sí, soy Uber. Uy, pero... ¿Estás al... ¿Qué querés que haga? Y... Antes que robar cualquier cosa. Esto no es lavado de dinero. Esto es el rebusque argentino, viejo. Hacer de un secarropa, eso es un fenómeno. ¿Cómo se te ocurrió? La primera vez que veo esta técnica. ¿Es más rico? ¿Lo armaste como qué? Con nada, con un tacho. El rebusque argentino. Vamos a la feria de los inventos. Y acá la gana el maestro, ¿eh? ¿Qué? La feria el sostén del barrio. Si no viniera a la feria, no sé qué iba a pasar. Bueno, la feria existe. El sostén de la familia. ¿Sostiene? De la familia. ¿Vos en la feria haces la compra semanal? Todo el domingo. Si no, no podría comer. ¿Cuánto más te saldría en un chino, en un supermercado? Si sale 50, acá vengo a comprar 30, 20. Yo veo que... A diferencia de otras ferias, ahora en cada puesto hay alimento. Sí. ¿Con qué tiene que ver eso? Y mucho por los precios, ¿viste? Los precios de PCK. Hay mucha diferencia. Entonces, a veces tenés 50% más caro para que el supermercado, ¿viste? Que, claro. Que lo que venden los feriantes, ¿viste? Que la ropa y todo. Aumentaron mucho las ferias, aparte, porque sabés que cualquiera que... Toda la fábrica cierra, echan gente. Si lo ponemos acá, se rebusca la gente. Claro, y más puestos y se van extendiendo claro, a lo largo más. De... Antes acá había 10 personas, ahora hay 7. Uno de los símbolos de la pobreza es que se vende productos vencidos y la gente consume productos vencidos y decís, ¿puedo vivir con productos vencidos? Hay cosas que hay que cuidar, ¿viste? Por ejemplo, ¿Qué cuidás? Leche,
productos, viste, que eso puede hacer tóxico, ¿viste? Sí, sí, eso sí, sí. ¿Viste? No puedes jugar con la salud de la gente. La leche de los niños, esas cosas. No, ni loco. Esos cosas son productos, viste, que yo veo gente que se vende. Y cuando viene y te vende, decís, ni pedo te lo compro. No, claro, eso no. Son tus límites. Claro. Gente tiene que comprar comida vencida porque es una práctica que se lleva hace muchas décadas, ¿no? Porque yo vivo muy cerca del Seamse. Pero ahora está mucho más acentuado acá. Y está bien del Seamse, ¿verdad? Exactamente, ¿eh? Sí. Yo he comido comida del Seamse, no tiene nada. ¿Más barato que en cualquier kiosco? Pero, viste, con la inflación todo sube. ¿Ustedes cómo están con ese tema? Por eso estoy viniendo a una feria a trabajar para mantener mi familia. Para mañana podía trabajar. ¿Vos de lunes a viernes qué haces? Trabajo, pero no me alcanza. No te alcanza. ¿Y acá se saca, o sea, el sacrificio de levantarse un domingo temprano en la mañana? A la pizzería. Con lo que sacás acá, con el sacrificio es los domingos. El gasto para mi casa. ¿Qué cuestión? A ver, ¿qué no dejás de comprar? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? ¿Te molesto? Sí, ya sabes cómo estamos en el país. ¿Qué quieres? ¿Qué venía a preguntar? Y pero no está mal charlar entre personas. La gente no puede comprar. ¿Te estoy cortando la venta? Bueno, está bien. Listo. Perdona, estábamos charlando bien, ¿no? ¿A romper las bolas? No agrega. No suma. No suma tampoco, pero tampoco resta. No te quieren. No, ¿sabes lo que tienen que hacer, Martín? Te digo la verdad, es jodido. Y con respeto, tío. No vengas. Pero por momentos. ¡No vengas! Es corta la bocha, amigo. Agarra la cámara, compadre. Y tomate el palo. No, yo soy un laburante digno. Yo no. Vos sos un laburante digno, está bien. Pero ¿qué parte que te estoy diciendo? ¡No vengas! Siempre que venimos a una feria hablamos con 300 personas y hay dos o tres que están con el puesto y que tienen miedo, paranoia y por ahí se ponen agresivos. Yo tenía un puesto acá. ¿Qué pasó? Yo tengo 80 pirulos. ¿No? 80. Y vienen los pibillos estos, te piden un montón de guita para dejarte laburar. 15 años que estuve en la feria, no puedo venir más. ¿Y quiénes son? ¿Y qué sé yo, viejo? Vienen y te apretan, te apuran. No. Es como no hablen lo que se cobra y lo que no se cobra. Esa es una forma que tienen de apretarte. ¿Ibas a comprar el mejor precio, el más bajo? Y en, por ejemplo, shampoo, crema, le llevo siempre. Porque compárame, ¿cuánto contra cuánto? 45. 55 en el día, 59. Ah, mira vos. Este tipo de feria es lo más popular que hay, o sea, más barato que acá nada. Tenés que ocuparte una semana de lo que está de oferta y ir a buscar eso. El rubro que más ha crecido en esta feria, que existe hace años, es el de los alimentos. Gente que vendía ropa o artículos de limpieza, ahora están con los alimentos, con esto de la inflación. Calditos, harina, con todo lo que subió, fideos, sopita, el tecito. Y acá aparecen los productos de limpieza, que siempre te dicen comprar de limpieza, que ese no se vence nunca. Las leches estas tan aplastadas y esas que se venden en los mayoristas también. No, yo las compro, pero se me golpean, tanto que las llevaran. Pero te las venden, o sea, al venderlas golpeadas las descartan en los supermercados o en los mayoristas. No sé. ¿Esta cuánto vale así, digamos, machucada? 100 pesos. ¿Sabes? 100 mangos está esto. ¿Te acuerdas? Yo la tomaba de chico. Sí, mirá, pero vos fijate que está, mirá cómo está. Chocada. Esto no se puede vender así. ¿Por qué no? Porque está chocada, está vencida ya eso. Porque el mismo golpe le hace mal. Entonces a él le vende más barato para que nosotros podamos comprar. Si él lo trae a vender porque la gente lo consume y lo necesita. Es él el que está haciendo. No, bueno, pero te lo digo a vos para informarte, porque vos estás hablando cosas que no sabés. Entendés una cosita. Sí, acá, obviamente. Es una feria popular, esto ha ido creciendo por la crisis, sí, porque el país va para atrás. Pero no sé, estos que están chocados, ¿ves? Sí, o puede estar vencido, pero la gente lo compra. Yo entiendo que acá... La necesidad, loco, te la hace que la compré, que no hay otra.
La necesidad hizo que se naturalice el producto vencido y decir, el vencido no, sí, te mata. No te mata. Sí, no. Por eso te estoy diciendo, yo me crié comiendo de la basura. Y estoy acá. Hay mucha gente que no lo vivió a eso, entonces no lo puede naturalizar y prefiere venir y decir, bueno, lo tienen en una mesa, lo están vendiendo y lo compro, ¿entendés? Sabiendo que por ahí, como vos decís, está golpeado, quizá fue maltratado, quizá no trajo la cadena que tiene que traer, lo compran igual. Para mí era natural, pero no es lo que yo quiero para mis hijos. Mis hijos estudian, van a la facultad y yo me rompo el alma para que ellos vayan. Si yo estoy acá es porque lo necesito. No vengo a joder, es un domingo, me podría quedar en mi casa durmiendo. No. Sí, claro. Pero quiero que mis hijos quieran este país. No quiero que se vayan. Está muy bien. Y lo que me imagino que se van ahí, si quieren un mejor futuro, se tienen que ir de este país. Verdulería. ¿Cómo estamos? Tranquilo, usted. ¿Qué conviene hoy comprar? Zapallo, naranja, mandarina, papa. ¿Cómo está con los precios? Igual que con los precios. El morrón rojo se fue para arriba, está caro. El morrón, acá, morrones. El morrón verde, 20 pesos cada uno. ¿Morrón rojo dónde está? No, el rojo no lo compramos. Dijiste, aumentó, chau al diablo. No, chau. ¿Conviene comprar algo hoy acá? Hoy sí, sí. ¿Cuál es la promo? O sea, la promoción del zapallo, 20 pesos cada una. La pinaca 4x30. Bien. La papa 2,30 kg. La mandarina naranja 2,40 kg. En el rubro, digamos, el rubro de verdulería, que es como muy esencial, ¿vos sentís que la gente nunca deja de comprar verdura? No deja. No deja. Y no, porque tienen que comer. No se vayan, en el próximo bloque hay más La 12. Parece que estamos en la base Marambio, pero no, estamos a 5 minutos de Puerto Madero y nos vamos a internar en el monte. Caso para comer, no caso para jugar o para divertirme. Yo soy fanático del desayuno. Pero para ti, ¿qué es lo más importante de un hotel? ¿La ubicación? ¿La limpieza? ¿Quizás es la calidad de las camas? Trivago entiende tus necesidades y te ayuda a comparar entre varios hoteles eso que para ti es importante. Las puntuaciones de los desayunos, de la ubicación o de la limpieza se calculan al capturar el sentir de más de 140 millones de opiniones. Esta es solo una manera más en la que Trivago te ayuda a encontrar tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Trivago. Estamos aquí porque en nuestro país en realidad no tenemos nada. No te da para comprar un par de zapatos, no te da para comprarte un pantalón, no te da para llevar a tus hijos a la escuela. No hay comida, no hay medicina y tenemos a nuestros hijos allá pasando hambre. Dejamos nuestros hijos allá mientras nosotros salimos inmigrantes para conseguir algo de comida para ellos. Miren dónde andamos, en las calles de casi todo Sudamérica, pidiendo, rogando que nos ayuden. Estamos viviendo una situación muy complicada en Venezuela, demasiado complicada y que va a peor. El presidente no sufre lo que nosotros sufrimos. A él no le falta la cena, nosotros sí. Demasiado triste ver a uno en la familia, uno llorando y uno viniéndose nada más con la esperanza. Tengo 61 años y no estoy vencido. Las bandas están a mil. Más de 1000 bandas ya se anotaron en Rock del País. Entra ya a atn.com.ar/música y anotate. Pueden participar bandas y solistas de toda la Argentina. Vos podés ser la próxima revelación. Rock del País, muy pronto por TN. ¿Pensás que las mujeres no pueden hacer papeles rudos? Cuando me siento cómoda, puedo hacer lo que yo quiera. Por eso uso Always Maxi Protección, la toallita más suave de Argentina, que me da la comodidad que necesito para llegar a donde quiero. Reescribí las reglas. Always.
Joaquín Morales Solá, desde El Llano. Este lunes, Elisa Carrió habla de todo. Una entrevista a fondo en el momento más difícil del presidente Macri. ¿Qué hará el gobierno para salir de la crisis? ¿Qué hay detrás de la escalada del dólar? ¿Habrá cambios en el gabinete? Además, Mario Negri nos visita el referente radical en la Cámara de Diputados. ¿Sigue firme la coalición del radicalismo y el PRO? Desde El Llano con Joaquín Morales Solá. Lunes, 22 horas, por TN. Termina la semana bien arriba con los mejores recitales en vivo. TN Fest. Este domingo, Dread Marai. Quiero volver y no seguir allí. Y volver a sentir aquello que viví. Y Hierba. Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar. Quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. TN Fest con La Beba, domingo a la medianoche por TN. ¿Qué es lo que quiero de mi hotel? Bueno, depende. En mi viaje de negocios quiero estar conectado y después desconectar. Escapada de fin de semana, quiero estar en el centro de la ciudad y disfrutar mi café en el desayuno. Vacaciones de verano. Cada viaje es único y tu hotel también debería serlo. Con Trivago es muy fácil encontrar tu hotel ideal y a un excelente precio. Hotel Trivago. Debería ser un momento fundacional, deberíamos vivirlo con alguna cuota de esperanza, porque la verdad, alguna vez tenemos que terminar con esa corrupción estructural que tiene la Argentina. Porque creo que estamos viviendo en una época en donde necesitamos respuestas. Pensemos que la reactivación de la economía va a venir primero desde el campo y desde el campo hacia las grandes ciudades. Clarence utilizó tres estructuras para esta operatoria que necesitaban los Kirchner para esconder o lavar el dinero producto de la corrupción y de las coimas. Lo espero el martes que viene a las 10 de la noche aquí por TN. Encontrémonos en Twitter. A muy pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, ellos resisten al avance del progreso. Los invitamos a conocer a los guerreros de Sarandí. A 5 minutos de la gran ciudad, a segundos de Puerto Madero, otra manera de vivir, otra manera de revisártela. Parece que estamos en la base Marambio, pero no, estamos a 5 minutos de Puerto Madero y nos vamos a internar en el monte. Y sí, acá tenés que venir bien equipado, bien con equipado una buena ropa, bien asegurado, que no te pique ninguna víbora, que no te pique ninguna araña. Está jodiendo. Y no, porque el monte es así. Ahora, si quieres, se lo podemos ir mostrando. ¿Por qué te gusta venir al monte? Sí, porque me gusta la naturaleza, me gustan los bichos de acá. Me gusta venir a cazar. Pero venís a atacar los pobrecitos con la gomera. Sí, pero yo cuando cazo, cazo para comer, no cazo para jugar o para divertirme. Estamos en un monte que es como una reserva natural, sin embargo, observen que por la crecida... Eso es la mano del hombre. La mano del hombre que mirá cómo destruye toda la naturaleza. Plástico, mirá, papeles. Mucho más allá, mucha más basura. ¿Fue cambiando la fauna con los años? No, acá fue empeorando. Cada vez están destruyendo todo lo que es la naturaleza de la costa de Sarandí. ¿Aparecieron animales nuevos que antes no veía? Sí, acá aparecieron muchas víboras, muchos animales. Muchas cosas aparecieron. ¿Te picó una víbora alguna vez? Hasta uno de los chicos han visto un yacaré acá. ¿Qué hacemos si nos cruzamos un yacaré? ¿Vamos con tu gomera? Salimos corriendo y nos subimos a un árbol, ¿viste? ¿Cuál sería el premio del destino si vos eligieras cruzarte con algún animal en el campo? Y mirá, si nos cruzamos con una lechuza, la comemos al horno, ¿viste?
La lechucita, sí, que da suerte. Y la que da suerte nos da suerte a nosotros, ¿viste? Nos hacemos un buen estofado y listo, ¿viste? ¿A qué se parece el sabor acá, de la lechuga? Cualquier animal que podemos cazar acá, lo vamos a terminar comiendo. Mucho frío al lado del arroyo Sarandí. Y hay que calentarse. Hay que calentarse. No tenemos gas, entonces. Sí. Maderas. Madera, mucha madera. No pagamos gas. No pagamos agua. ¿No te importa agua, el tarifazo del gas? No. Estoy más resfriado yo que ando en lugares adentro así que vos. O sea, ¿cuánto hace que no te enfermas? Ah, hace un montón. ¡Qué fuegazo! Ahí está, para calentarse todo. Yo de acá no me muevo, ¿eh? ¿Qué salís a hacer al mar? Fuimos a tirar un par de gomerazos. ¿Por deporte o para...? No, para cazar. Si cazo una paloma, me la como. Cazo una garza, la comemos. Cazamos una gaviota, la comemos. ¿No te da pena de lo de la preservación de la naturaleza, que hay especies que están en extinción? No, no, que están no, en riesgo. No, porque siempre que pescamos, cazamos, es para comer. Hacemos una parada acá, de fondo todavía se sigue viendo la autopista Buenos Aires-La Plata. Y acá está Moncho con su familia. Y bueno, esta manera tan especial de vivir en contacto con la naturaleza todo el tiempo. ¿Me presentás tu familia? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Siete. Buenas. Buen día. ¿Les gusta estar acá? ¿Se disfruta? Estar al lado del agua, los pájaros. Ella es la pescadora. ¿Quién es la mejor pescadora? Ella. ¿Ella? ¿Se duerme así, como casi el intemperie? Tenemos la pieza arriba, pero anoche llegamos y cuando estábamos acá bajamos el colchón y porque estamos acá ya estamos acostumbrados. Digamos. O sea, esto no es donde vos vivís, esto es como tu casa de fin de semana. Sí, casi de fin de semana. Bueno, no te dan nada que... Che, esperemos la primavera. Está difícil así. ¿O no? No, no. ¿O les gusta? ¿Qué prefieren, quedarse en casa o venir acá? ¿Acá? Uh-huh. ¿Qué hacen acá? Nos divertimos. ¿A qué juegan? A las macas, las manchas, la pelota. Los chicos no se enferman, digo, porque después el lunes tienen que volver al colegio, digo, con el resfrío y estamos todos mal. Vos como madre, no decís, che, ¿o te encanta eso? No, a mí me gusta, los chicos también. Pero nunca se enfermaron ellos. ¿Nunca? ¿Están más fuertes que los demás? Sí. ¿Qué fue lo más raro que te tocó vivir así en la crianza de niños acá? No. De chiquito veníamos, cuando ella era chiquita siempre veníamos. ¿Animales exóticos que aparezcan? No, no, no vimos ningún animal. ¿Víboritas no? Sí. Víboras sí vimos. ¿Sí? Así, una sí. ¿Y te dan miedo las víboras? ¿Y qué haces cuando te encuentras una víbora? ¿Llamás a papá? Sí. ¿A estos nenes llega el fin de semana, no les gusta ir al shopping, al cine? No, no les gusta. No, vida silvestre. ¿Quieren venir a pescar? ¿No? Pescar. ¿Y qué, cuál es el pescado más rico? El padre. Mi papá es campeón pescando, ¿no? El mejor de todos. Nosotros también pescamos. ¿Ah, sí? ¿Mejor que papá? Sí, a veces pescamos mucho. Es otra manera de disfrutar el tiempo libre. La inseguridad en el conurbano no da respiro. Y los guardianes lo saben mejor que nadie. Vos cuando descubrís un delincuente, ¿llamás a la policía? ¿O te encargas vos? Si está armado, lo reduzco, lo esposo y llamo a la policía. ¿Retraer es un terror acá también? Es complicado. ¿Qué? ¿Se metieron acá con vos? Sí. Terrible, ¿no? ¿Qué querían? ¿Meterse en la casa, plata? Sí, todos. ¿Y durante cuánto tiempo esta zona dejó de ser zona roja? Seis meses. Dejó de ser zona roja por los travestis. ¿Pasó a ser zona roja por qué? Por inseguridad. Nosotros allí cuidamos a los vecinos, a la casa de los vecinos. Nosotros cuenta que tiene robado un vecino. Yo he tenido que llevar a todas las chicas porque lo estaba robando la vecina. Hemos ido a todas las chicas y le hemos roto todo al chico, ¿me entendés? Sí. Y después sin ni un, después sin coche, después sin nada. ¿Con qué elementos salís a laburar?
y salgo con mi pistola reglamentaria, con mi cachiporra y las esposas. ¿Vos con qué circulas? ¿Vas armado? Tengo mi bastón policial. Tengo mi pistola. ¿Cargada? Sí, señor. Y siempre llevo un cargador de repuesto, porque uno nunca sabe, ¿viste? Pero, ¿tuviste que usarla? Solamente para intimidación, por suerte, ¿viste? Vigilancia, buenas noches. Vigilancia, buenas noches. Vigilancia, buenas noches. No paran de llamarlo, va a ser difícil hacer la nota. ¿Hola? Ah, es un crack, te cierra él la puerta, ¿eh? Bueno, 9 de la noche. Estamos aquí en el barrio de Wilde. Barrio de casas trabajadoras. Hola, ¿tranquila? Sí. ¿Estarías estresada así, Marcelo? La verdad que está difícil el barrio, ¿viste? Sí. O sea, a mí me robaron el año pasado. Y me agarraron y una moto, ¿viste? Fue violento. Horrible. O sea, enseguida le di todo, pero no sabes con quién te encontrás, ¿viste? Claro. Bueno, adelante, a entrar. Graciela tiene el coche afuera. Tocale sirena, así lo guarda. Ahora me voy a sacarlo a Luis y después voy a hacer la señal a todo motor. ¿Acá? Sí, acá va a salir el almacén, ¿no? ¿Van a sacar el auto? Sí, saca el auto, cierra todo, pone la alarma y se va. Ok, vamos. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá, con los guardianes. ¿Te pasó algo acá? Y varias veces he tenido... ¿Te entraron? Entraron estando yo. Sí. O sea, me han atado dentro del negocio. Sí. Por suerte no pasó nada grave más que material. Bueno, vamos, porque está muy requerido. Bueno. Sí. Te abre la puerta. Chico. Lo hace todo él, ¿eh? Abrís la puerta, vos te sabés todo cómo son los portones de cada uno. Sí, sí, ya, viste, ya lo vas conociendo, viste. Ahora, yo te pregunto, ¿qué haces si de repente se bajan dos tipos, bandita de tres o cuatro? ¿Son vos contra ellos y él entrando el auto? No lo hacen, no lo hacen, no lo hacen. Una vez que está la baliza puesta y el vehículo... No lo hace. ¿Para qué nos vamos a meter en problema con el vigilador si tenemos toda la zona para trabajar? Claro. ¿Ahora dónde vamos? Ahora me voy a buscar una señora que está en el gimnasio, la subo, la llevo a la casa y de ahí me voy a ir a Luis. Ahí hace casi como un servicio de remisería segura. Sí, efectivamente. Buenas. Hola. ¿Cómo te va, Moni? ¿Cómo te va? El gran problema, las motos. El motochorro es un flash. Es un flash. Bajó, te robó la billetera, reloj, celular. El tipo se robó tres celulares y se llevó 15 lucas a la casa. Siempre de a dos, ¿no? Sí, el motochorro labura de a dos. Siempre de a dos. Y a veces hasta con otra moto de apoyo. ¿Hay mucho falso delivery que es en realidad motochorro? Y hay mucho. Por eso yo al que anda con la caja a la noche, lo paro, lo reviso, le pido el registro, cédula verde, la moto. ¿Y se piensan que sos policía? Porque podrían no someterse a vos. Yo soy oficial retirado de prefectura. Sí. Bueno, chau, ¿eh? Estamos mirando para todos lados. ¿Cómo haces para amedrentarlo y marcarle territorio de que acá no se va? Marcarle territorio acá no se va más. Lamentablemente hay que recurrir chuculita a chuculata. Lamentablemente es así, ¿viste? Lo fajás. Y tenés que fajarlo a veces para que entienda, porque si no, no entiende. A ver, hagamos cuenta que yo soy un chorro. Vengo. Hola, varón, ¿cómo te va? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo, tigre? Ah, paseando por el barrio. No, mirá, sabés que los vecinos están un poco nerviosos. Si no tenés algo específico que hacer, te voy a invitar a que te retires, por favor. Vigilancia, buenas noches. Decime, hola. Jorgito. Dale, dale, justo estoy en la esquina de tu casa, dale. Dale, nos vemos. Vamos que viene un cliente y vamos a hacerle ingreso. 9:30 de la noche, estamos en Wilde,
y llega una tremenda camioneta a su casa. Pero están los guardianes para cuidarlo. ¿Es pago voluntario o hay tarifa? Es tarifa, pero mínima, porque a lo que yo... Si no, no me podría mantener. ¿Me entendés? Entonces yo le digo a la gente, ¿usted se siente seguro pagando 10 pesos por día? Al mes son... 300. 300 pesos. Decime la verdad, ¿qué preferís? ¿Una noche de paz que no pase nada o una noche con un poco de adrenalina? La adrenalina siempre está. ¿Por qué? Porque cada ingreso que vos vas a hacer no sabés con lo que te vas a encontrar, ¿me entendés? Decime, Andreita. Bueno, dale, en un flash estoy ahí. Despreocupate. Dale, hasta luego. Esta chica que vamos a ir ahora, hasta que yo no estoy ahí, no ingresa. Pues lamentablemente la han robado, ¿viste? Y quedó con pánico, hasta que quiere que yo me quede, hasta que ella abre la puerta y cierra la puerta del lado de ahí. Hola, ¿te pasó algo alguna vez? Me pasó, pero él no estaba, digamos. Ah, ¿qué? ¿Se metieron acá con vos? Sí, sí, sí. Terrible, ¿no? Sí. ¿Qué querían? ¿Meterse en la casa, plata? Sí, todos, se llevaron todos. Ahora, ¿vos te tomás atribuciones que ni la policía se toma? A veces sí. ¿Qué haces? Violar una contramano por 3 cuadras. Para ser más rápido. Ando a velocidad que no tengo que andar. Después, pará delivery y le pedí documentación como sí. Si fuera policía. Ah, no, sí. De eso desde ya. A mí no me gustó una cara. Me doy vuelta y lo paro, lo reviso. Lo pones incómodo. Si el hombre no está haciendo nada, yo te puedo garantizar que el tipo sigue caminando normalmente. Si el chabón es... que tiene otra intención, el chabón se toma el palo porque vos ya lo estás molestando. Hay muchas variantes de seguridad ciudadana por afuera de los aparatos del Estado. Están los gariteros, la seguridad privada, están los alambres electrificados, las rejas, las alarmas. Berazategui plantea una novedad. Hace unos años había conflicto por zona roja. Los vecinos no querían las travestis trabajando. Sin embargo, cuando las travestis dejaron de estar en Berazategui, comenzaron los problemas de seguridad. Y esos vecinos que las habían echado, pidieron que regresaran. Ellas, las guardianas. Pagaron 4 motos en 6 meses. ¿Cuatro motos en seis meses? No puedo creer. Y justo es cuando no estaban más ellas. Y sí, si me lo pongo a pensar ahora, es verdad. No puede entrar a robar a los vecinos si nosotros estamos acá en la esquina. Claro. Hacemos quilombo. No me molesta para nada. Para algo se fueron en algún momento. No fueron. Varias veces quisieron asaltar, entrar en casa y nosotros gritamos y denunciamos. Acá, Formaggio no va a conseguir, usted el chico. Tres, tenemos uno allá, y otro allá. Una zona sexual, fuerte. Proponés una zona roja en cada cuadra de la Argentina. Y prácticamente. Estamos en Berazategui. Sí, barrio Santa Catalina. ¿Quiénes son los guardianes de las casas acá? Las chicas, los travestis. ¿Hace cuánto? Y como 2 años. Al principio no estaba bueno. Los chicos, el mal ejemplo. La verdad que la idea de que se vayan parecía buena. ¿Y se animaron a planteárselo de que se vayan? Sí. ¿Y un buen día se fueron? Se fueron. ¿Y durante cuánto tiempo esta zona dejó de ser zona roja? 6 meses. Dejó de ser zona roja por los travestis. ¿Pasó a ser zona roja por qué? Por inseguridad. ¿Empezaron a darse los delitos? Sí, nos empezaron, robaron por todos lados, abrían los autos. Los mismos autos que ves estacionados en la calle sin problemas, esos mismos autos fueron robados en esa época. Y era una cuestión cómica, por así decirlo.
porque las que nos cuidaban eran ellas. Se van ellas, tiene que cuidar la policía y no nos cuida nadie. Prácticamente estábamos pidiendo, rogando que volvieran. Porque mientras estaban ellas, no nos robaban. Y terminan volviendo al barrio, a la cuadra donde habían sido echadas. Sí. A pedido de los propios vecinos. Sí. Ah, es un delirio, no se puede creer. Y volvieron y se acabaron los robos, se acabaron las entraderas, se acabaron los apretes, se terminó todo. No es delito cero, pero la ola terminó. Exacto. Por lo menos me voy caminando tranquilo a las 6 de la mañana cuando me voy a laburar. Ningún ministro de seguridad se imagina esta solución. No, yo creo que cuando lo vean se van a dar la cabeza contra la pared. Si viene un día la policía y dice, basta de sonar rojo, se limpió todo, ¿qué le decís a la cara? Que no es factible. Si ellos nos cuidan mejor que la propia policía, las defiendo a muerte. Nunca más. Se quedan acá, son del barrio. Son del barrio, son nuestras. Vamos a hablar con ellas. Chorro cualquiera, todos estamos unidas, todos agarramos y es como tipo constitución, algo así más o menos. Mirá, acá a un par de cuadras había dos chicos que nos robaban. A todas las chicas. Lo dimos una tanda, lo dimos. Le hemos pegado, yo le pegué, yo le pegué, siempre le he pegado. Y si cuando quieren entrar a robar una casa, nosotros vamos a saltar. Nosotros más bien cuidamos a los vecinos, a la casa de los vecinos. Nosotros damos cuenta que tienen robado un vecino. Yo he tenido que llevar a todas las chicas porque lo estaba robando la vecina. Hemos ido a todas las chicas y le hemos roto todo al chico, ¿me entendés? Sí. Y después sin ni un, después sin coche, después sin nada. ¿Qué tal? ¿Todo de la cuadra de acá? Sí, sí. ¿Qué pasaba cuando no estaban las chicas? Cuando no había nadie acá de noche. Y andaban a la búsqueda para robarle a ellos o para robar a las casas. ¿Y cuando volvieron ellas? Y estuvo todo tranquilo, pero anda más la policía. Dan más vuelta la policía. Uh-huh. Nosotros ante anoche, mi hija vive a dos cuadras, vinimos sin el auto, porque es un peligro para entrar con el auto. Estaban ellos ahí, que se escuchan las voces de ellos. Sí. Pero está tranquila, la policía pasó dos veces, ¿no? Vos cuando volvés a tu casa y ves que hay tres, cuatro chicas, un patrullero cerca, volvés más tranquilo. Y todos tenemos que laburar. Ellos tienen su laburo y yo tengo el mío. Sí. Eso no molesta a nadie. No jode, no molesta. Y acá el delito más habitual, ¿cuál es, digamos? Acá la madrugada es lo que entran. A los que entran, los hoteles, parejas. Acá en un hotel, acá. ¿Un hotel, alojamiento? Sí. Acá Formaggio no va a conseguir hotel, sí. Tres, tenemos uno allá, otro acá enfrente. Una zona sexual, fuerte. Una zona triple X. Pero segura. ¿Y a qué hora empieza a funcionar la zona roja? Sí, a las 7 de la tarde ya están, ¿eh? ¿Ya están? 5 y media, 7 de la tarde. A veces mi nieto a la escuela a las 5 y media y ya están ahí. Yo me voy acá a las 4 y media de la mañana, a las 4 me voy. Sí. Y pongo en marcha el vehículo y me voy. Cuando te vas 4 y media, ¿están las chicas ya? ¿O se fueron? No, están. Los vecinos se van a estar contentos si nosotros cuidamos la... O sea, estamos acá y están queriendo robar la casa al lado, ¿me entiendes? No voy a permitir que estén robando. Mete un piedrazo, grito, un quilombo. ¿Escuchaste que en algún otro barrio los vecinos estén contentos con...? No, en realidad en otro barrio los ha hecho. Los manda la policía, llaman al patrullero. ¿Verdad que hubo 6 meses donde no estuvieron por algún problema particular? Hay varias chicas que no estaban porque nos corrían de lado a lado. Uy, nos íbamos a trabajar por otro lado. Entraban a robar, en la esquina de allá entraban a robar también. ¿Y a vos te pasó que alguien le fue a buscar para decirle que vuelvan o cómo fue? Y a mí me habló el chico de acá en la esquina, me habla bien, los vecinos me hablan bien. ¿Y qué te dijeron? Nada, que trabajemos tranquila, que no ensuciemos más nada. Son como una especie de guardiana del barrio. ¿Están ustedes? No nos robaban, se fueron, volvieron y ahora estamos para atrás. Trabajamos nosotros acá y hay movimiento toda la noche. Los coches pasan y pasan. Y cuando no estamos, qué sé yo, queda silencio. ¿Vos contento o no crees que se vayan más? No, si se fueron y nos empezaron a robar a todos. Salía a las 2, 3 de la mañana, están ellas, venís, pasás por acá, te saludan, vas, comprás, volvés. Cuando no estaban ellas no podía andar. No se vayan, en el próximo bloque hay más La 12. La traza de la General Paz para muchos puede ser un lugar de tránsito,
pero para otros, un lugar donde radicarse y tratar de tener una vida. Puentes peatonales, debajo de las escaleras, debajo de los cruces, allí se tejen historias muy variadas de gente que viene de muy lejos, de gente que cada vez se siente más cerca. La Avenida General Paz es una frontera entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En la historia que te vamos a contar, es una frontera por varios motivos. La traza de la General Paz para muchos puede ser un lugar de tránsito, pero para otros, un lugar donde radicarse y tratar de tener una vida. Puentes peatonales, debajo de las escaleras, debajo de los cruces, allí se tejen historias muy variadas de gente que viene de muy lejos, de gente que cada vez se siente más cerca. La General Paz, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra, digamos? Y lo que tiene a favor, bueno, ya tenés acá un techo. Un techo. Por si llueve, haga frío, tormenta, tenés un techo, cerrás todo, te calentás, prendés un poco de fuego y la zapás. Esto acá es la frontera, la gran frontera. La General Paz no te saca nadie. Las ratas que hay acá son como los zapatos de mi hijo, así. Es mano a mano acá. No, olvidate. Yo duermo con esto. Debajo de la General Paz, en la intersección de la autopista del Oeste con la autopista 25 de Mayo, en el límite que divide capital de provincia, nos encontramos con esta primera vivienda improvisada. Fíjate. Está todo alambrado para que justamente no sean tomadas por ocupas, pero no pueden con el control. Vamos a ver quiénes viven aquí dentro. Hola. Hola, pasen adelante. Disculpen. Mira. Disculpen el quilombo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo anda? Mucho gusto. ¿Cuántos son acá? Cuatro. Cuatro. Total, sí. Explícame cómo se ambienta un lugar donde tenés acá las vigas y lo que es ese techo. Ahí por ahí pasan los autos. La autopista, exactamente. Y acá están las camas. A ver. Exactamente. Acá tenemos ubicadas las camas, después con separadores, cortinas, que después cuando vas a dormir las bajás. Para tener intimidad. Claro, exactamente. La General Paz, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra, digamos? Y lo que tiene a favor, bueno... Ya tenés acá un techo. Un techo. De por sí tenés un techo. Llueve, haga frío, tormenta. Tenés un techo, cerrás todo, te calentás, prendés un poco de fuego y la zafás, seguí adelante. Y te la rebuscas. Exactamente. ¿De qué manera? Limpiando vidrio. ¿Cuántas horas estás? Y a veces de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Seguido. ¿Cuánto se saca? De seguido. Y depende, como decimos en la calle, si le pones onda, le pones la mejor, podés llegar a sacar 600, 6 gambas. Por ¿Cómo ahí. Hay que encarar a un auto? Digamos, para que te dé. A lo primero me da vergüenza, me da cosa ahí. No, nada más tenés que ir con la mejor sonrisa. Capo, una limpiadita rápido ahí por 50 centavos, puede ser. Nada más, o sea, nada. Simpatía. Ahí, simpatía, sonrisa. No, así. ¿Hay luz acá? Sí. De luz tenemos a partir ahora de la. Ya más o menos de esta hora, cuando empiezan a prender el tendido eléctrico de afuera, que es automático, ya conecto allá adelante y ya tengo luz. ¿Y vos acá te colgaste, digamos, de lo que es la luz que le dan a la autopista? Exactamente. De ahí saco un cable, pues los muchachos. Es cuando de cae el sol, digamos, cuando se hace de noche, ahí se prende la luz y ahí se empieza la luz de tu casa. Sí. Wow, ¿me podés mostrar? A ver. Sí, cómo viene más o menos. Acá viene la larga principal. Donde viene de afuera, el cable este negro. Sí. Seguime, Martín. Hasta aquel poste que está allá, ¿ve dónde tiene esa cinta blanca? Allá. Sí, ahora ya hay luz, ya encendieron. Ya deberías tener luz en tu casa, sí. A ver. Ahora yo lo conecto ahí, ya puedo tener luz. Y siempre tapo con una alfombrita, lo tapo acá a la parte de abajo para que por ahí la gente no le estorbe, no se enrieden con el cable. Claro, porque... Ve, a la vez... Por acá, bajo la alfombra. ¿Ves? Acá, bueno, ponete un positivo y un negativo. Obvio que es... Pero bueno. Ahí está.
Y ahí de esta manera yo engancho acá y ya tengo luz ya, automáticamente. Buena, voy a aflojar el foco. Bueno. Ahí está. En este momento, bueno, ya hay luz acá adentro, ya, o sea, ya tengo electricidad. El día para vos se divide en dos partes. Mediodía tenés luz, mediodía no tenés luz. Así es. Cuando es luz natural, no hay. Cuando se hace de noche, la autopista te da la luz. Así es. Esto, obvio, re tóxico, pero nada más siempre lo uso así un poco para que encienda, para que prenda, y después una vez que se quemó todo, ya que me prende la madera. O sea, ya se vaporiza todo lo que es la goma espuma. Mari. ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Vos vivís acá? Sí. Ah, porque recién vimos a tu hijo. Sí, con los que perros. Estaba con esos tremendos perros que tiene. Que son. ¿Hace cuánto que estás acá? Un año. ¿Un año? Un año. ¿Antes dónde estabas? Estábamos alquilando en provincia. Después del último día en que pagaste el último alquiler, sí. ¿Cómo fue que se dio de buscar acá, un lugar como este? Un día me descompongo mal en la placita ahí de Matadero y me llevan a mi interna de urgencia, me operan de urgencia. Y cuando fuimos, el alquiler ya no teníamos más. Porque era no por contrato ni nada, sino dame la plata, toma la llave, no está, no pagás, te vas. Sí. Y bueno, pasó eso, fuimos, no había nada, y nos tuvimos que venir acá. Y llevas un año. Un año. Con toda tu familia. ¿Tuvieron otra vida? Sí, olvidate. Sí. ¿Cómo era esa vida? Muy buena, muy buena. Yo llegaba a tener negocios, coches, casas, todo. Y tienen una función muy especial los perros. Claro, acá, ¿no? Sí, olvidate. Olvidate, gracias a esos perros, nos han salvado mucho. ¿De qué? Y de gente que viene y se te mete y te quiere golpear para robarte. Nos han robado muchas veces. Nos han querido prender fuego. Chicos que están en situación de adicción. Sí, es. Que no están muy lejos. Bueno, esto vendría a ser lo que sería cocinita para nosotros, comedor, living, todo junto. Acá cocinás para todos tus seres queridos. Claro. Después aquí, debajo de lo que sería las escaleras del puente. Acá donde dormimos. Vení. Esta es tu habitación. Claro. Debajo de las escaleras del puente peatonal. Sí, no nos mojamos. ¿Esto bien protege? ¿Llega a proteger? Sí, ahí afuera también. El asunto es que el agua se te viene por acá y te llega a los colchones. Ah. Esto se te inunda todo. ¿La heladerita? Ahí guardamos lo que nos queda de alimento porque ya te digo, las ratas te comen todo. ¿Y las ratas se animan a andar por acá con estos perros? Sí. Es más, tenía otro gato y las ratas me lo comieron. El gato era más chiquito. Wow. ¿Cómo una rata? Las ratas que hay acá son como los zapatos de mi hijo, así. Es mano a mano acá. No, olvidate. Yo duermo con esto. Y con esto cuando sentí ruido, porque por ahí la gata anda por afuera. Veo chicos por los pozos. ¿Qué hay acá? Y los pozos de las ratas. Allá está lleno. De los pozos de las ratas. Que esas son las que a la noche no te dejan dormir. Acá sí, cuidado. Todos estos pozos, ¿ves? Sí. ¿Qué ves acá? Mira. Todos estos son los pozos de las ratas, ¿ves? Acá están los pozos. Mirá. Es increíble que se animen a vivir con todos estos perros por acá, ¿no? ¿La comida es la misma que cuando vivías en una casa, tenías auto? Sí, en eso sí. Acá toda la plata que se hace, primero está la limpieza y después la comida. La comida... Eso no cambió para nada. Es sagrada. Sí. Esto sí me hace mierda. Me hace mierda, me ahoga. Por eso yo me voy afuera. Cuando lo apagás, peor. Yo a veces le digo a la gente que estamos mejor otra gente que está en la calle, ¿entendés? Estamos bajo un techo,
no nos mojamos, tenemos donde hacer nuestra comida, donde bañarnos, donde lavar nuestra ropa. Gente que está bajo un árbol, en una plaza, en la guardia de un hospital, no lo puede hacer. ¿Entendés? Así que dentro de todo, no estamos. Pasó la otra vez una mujer, hablamos con un auto, estaba medio trabado acá, tránsito. Cuando se traba el tránsito en la General Paz. Claro. Y para ahí baja el vidrio. ¡Ay, mirá, tiene tentes! Dice. Yo la veré que vos tendés la ropa en tu casa. Y cerró rápido, viste, con miedo. Digo, los tenders son todos iguales. Que vamos recorriendo las distintas ranchadas, nos encontramos con que siempre tienen que salir a buscar el mango. Y esto es con la precariedad del rebusque. Ser limpiavidrio o salir con el carro a buscar eso que tiran de las casas, eso que ya no sirve más. Es fácil llegar a la General Paz, es muy difícil salir. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Vivís por acá? No, no, en Lugano vivimos. ¿Ustedes alguna vez vivieron en la General Paz? Sí, vivimos en la General Paz. Pero salimos. Ahora tenemos mi casa, gracias a Dios, tenemos nuestra casa. Y bueno, ahora venimos de trabajar, estamos yendo para mi casa. ¿Dónde paraban? ¿Al costado de...? Abajo del puente, así, en los puentes que están ahí atrás. ¿Los puentes peatonales? Los puentes peatonales. Ahí, abajo con un colchón y con cartones así, como la madera que tengo acá. Y dormíamos ahí. Y todos los días salíamos a vender con mi mujer. Éramos vendedores ambulantes. ¿Por qué? Cuando estuviste en situación de calle, viniste a la General Paz. ¿Y por qué más tranquilo la General Paz? ¿Cómo tranquilo con la cantidad de autos? Sí, no, pero no te molestaba nadie. No es que nadie te veía, nadie te veía. ¿Puedes decir que te pones en una plaza o en una casa donde hay un refugio y alguien te viene a preguntar y te quiere sacar? En la General Paz no te saca nadie. No te saca nadie. Y cuando salís a buscar el lugar en la General Paz, ¿por dónde se busca primero? No se busca donde está tranquilo, el lugar como la escalera. ¿Pero no hay mucha competencia? ¿No son muchos buscando? Hay gente, mucha gente. Sí, hay. Pero vos siempre buscando y no hay gas. Siempre tenés que estar en un lado que no te moleste nadie porque siempre hay gente en la casa y como gusta la casa. ¿Y a vos en lo personal qué te pasó? Que dejaste de alquilar y tuviste que caer en la calle, aunque sea por poco tiempo. Y por situación de que yo fumaba pasta base. De la pasta base, ¿cómo llega a tu vida, digamos? En mi vida hay muchas cosas, muchos sufrimientos, de mi familia, de la calle. De toda mi familia consume. Pero tu familia no te... ¿Toda tu familia consumía? Sí, mi familia sigue consumiendo. ¿Qué me estás hablando, de tus viejos? Sí, mi viejo. Consumen ellos. ¿Qué edad tienen tus viejos? Mi madre tiene 50 y pico. Y consume pasta base. ¿Y a vos en el Paco te meten tus viejos o te metes la calle? Yo empecé a drogarme con muchas drogas. Consumí cocaína, me drogué con Poxerrat. Yo me fui de mi casa a los 5 años. ¿5 años? Sí, yo me fui de mi casa. Yo andaba por Constitución, Retiro, 11. Yo fui un pibe de la calle. ¿Y cuándo te das cuenta que tus hijos también consumían? Y yo consumía con ellos cuando yo la conocí a ella. ¿Y se juntaba la familia a consumir? Consumir. ¿Y cómo la llevas con los chicos y los abuelos que están en esa situación? Vamos, lo visitamos como todo abuelo, pero no, ellos lo demuestran en ese momento. Nosotros cuando están con la pasta base no entramos a la casa. ¿Te das cuenta? ¿Te damos o sea, cuenta? Llegás porque, sí, y me, te me amargo, sí, me pongo mal porque mi mamá. ¿Qué era antes la General Paz y qué es ahora la General Paz para vos? Ahora la General Paz era nuestra casa y ahora es un lado que caminamos todos los días. Buscando cosas y caminando para la casa. Conseguir rebusques para los chicos. Para los chicos y para la mujer, para mí. Esto fue El Lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.